Bueno, Benito acaba de decir que son dos cineastas y un crítico. Voy a preguntar por él. Perdón la interrupción. Javier. ¿Ya has visto? Javier, es que está por ahí Javier. Nos han dado un librito que me he dejado por ahí, ¿no? Gracias. Espera, ¿dónde está? Esto se llama Fuera del Campo. Está buscando un libro. A ver, Javier no está porque se ha dejado un libro fuera que lo está intentando recuperar, pero bueno, aparecerá en cualquier momento. No les han dado un libro que me he dejado allí. ¿Pero dónde está? Aparece. Con notas. ¿Pero dónde está? Está fuera. Casi una agenda, ¿no? Pero dile, ¿no le podéis decir algo? A ver, mientras Javier empieza el libro, yo voy a empezar a encontrar el libro, yo voy a empezar a hablar. Bueno, es un tópico, ¿no? Que la persona, no, déjale, ya viene. Que la persona que modera y un poco conduce las conversaciones diga que es un placer para él estar aquí, pero es que en mi caso no solo es un tópico, sino que es verdad. Además, nadie va a sentir más placer que yo modeando una mesa en estas jornadas, básicamente porque estoy junto a dos amigos muy queridos, ¿no? Que además de ser dos de los cineastas más interesantes que hay en España, y cuando hablo de interés hablo, lo utilizo un poco como sinónimo de riesgo y de búsqueda, son dos amigos de los que además he podido aprender muchísimo, y he podido aprender muchísimo además en contextos no normativos de educación o no reivindicados de educación, como pueden ser sobremesas interminables o charlas en las colas de los cines, ¿no? El tema del que vamos a hablar es un poco abstracto, ¿no? Que es la educación cinematográfica y audiovisual. Antes de entrar en el tema y de empezar a conversar, porque lo que va a ser esto es una conversación, no tiene sentido que tres personas tan cómplices suelten cada uno sucesivamente su rollo, ¿no? Creo que me gustaría empezar citando como la famosa crítica que hizo Rivet sobre los cuentos de la luna pálida de Mizoguchi, ¿no? En el que dice que él estaba fascinado por esa película y él decía que la había entendido perfectamente, que la había conseguido entender perfectamente, no porque él hablase japonés, que no lo hablaba, sino porque la lengua del cine no es la lengua en la que hablan los actores, los personajes, sino es una cosa que se llama puesta en escena. Yo creo que es mejor no entender. Bueno. Lo digo en serio, ¿eh? Hay que no entender. Bueno, pues él no lo entendió, pero aún así escribió que el cine tiene un lenguaje que se llama puesta en escena. Es decir, el cine es un lenguaje, no es una magia. No hay como... Y no es la obra de arte total, no es el séptimo arte, sino es un lenguaje que se puede codificar, se puede interpretar y se puede estudiar y se puede llegar a comprender, ¿no? El cine no es una magia, por eso todos los intentos de comprender el cine desde puntos de vista impresionistas han fracasado, pues no sirven para nada. Yo tengo un profesor que seguramente lo tuviste tú en la carrera, Santiago González, que nos puso el primer día de historia del cine Casablanca y nos comentó: ¿habéis visto cómo lleva Humphrey Bogart la gabardina? Sí, y, ¿no? Entonces, si el cine es un lenguaje, se puede hablar del cine como lenguaje, ¿no? No solo como fábrica de sueños. Y por eso me gustaría empezar a hablar un poco, poniendo en cuestión un poco el título de la charla, ¿no? Que dice Educación Cinematográfica y Audiovisual, cuando lo cinematográfico y lo audiovisual no es lo mismo. De hecho, son cosas que se pueden tocar, porque ambos trabajan con imágenes en sucesión, pero no es lo mismo. Entonces, quizá pudiésemos empezar la conversación por ahí, ¿no? ¿Qué es para vosotros la diferencia entre lo cinematográfico y lo audiovisual? No lo sé. No lo sé. Yo me acuerdo sobre esto de una frase de Joaquín Jordá en la Pompeu Fabra, que él decía, cuando alguien en clase decía la palabra audiovisual, decía, no lo voy a decir exactamente lo que decía, pero decía, me cago en todo, bueno, más fuerte que eso, me cago en... Vale, más fuerte. Y decía, la próxima vez que lo digas voy a repetir lo mismo, ¿no? Decía, estamos hablando de cine y no de audiovisual, estamos hablando de una historia. El audiovisual quizás no la tiene todavía, no lo sé, yo tampoco la conozco, un poco como lo que decías tú,
pero yo entiendo la rabia con la que Joaquín contestaba cuando hablaban de audiovisual y no de cine. Yo no sé muy bien qué es el audiovisual, pero creo que ahí entran muchas cosas, que puede ser pues los videoclips, la publicidad, la televisión, quizás todo eso, todo lo que está hecho con una intención quizás más de seducir o de mercado, quizás es eso lo audiovisual, no lo sé. Pero también aprender sobre lo audiovisual en la escuela es interesante, creo yo. Aprender a leer esas imágenes y aprender a saber cómo están hechas, cómo están construidas, porque todas las imágenes tienen una historia, son producidas de una manera, bien aunque sean de televisión o aunque sean de un documental o de una película, y su producción es muy importante también, qué hay detrás de esa imagen. Entonces, yo que he trabajado, por ejemplo, en una redacción de informativos en televisión, pues considero que sería importantísimo también saber cómo se construye una noticia y cuál es la jerarquía esa de noticias, donde vale lo mismo un terremoto en Indonesia que un pastelero gay en Nueva York. ¿Cómo es posible que tengan el mismo espacio y valgan lo mismo en la televisión, ¿no? Porque no todas las imágenes valen lo mismo. Y por otro lado está la, y yo creo que eso es interesante, aprender cómo se construye una noticia, cómo se construye eso del audiovisual. Por otro lado, a mí lo que me interesa más es el cine, y eso sí que tiene una historia, y esa historia desde luego tendría que aprenderse, ¿no? Tendría que estar en las escuelas de cine, yo creo, esa historia del cine, pero explicada también desde el lado de su producción, de cómo se contestaban los cineastas, qué había detrás de esas imágenes, qué momento político produjo también que contestasen de esa manera. Y después está el proyecto de Cinema en Curso, que es otra cosa, porque eso va todavía aún más allá, desde el hecho del cine como arte y como proceso como camino iniciático, en el cual es necesario, evidentemente, alguien que te guíe en ese camino iniciático y como una experiencia que te transforma, ¿no? Pero ya hablaremos más de Cinema en Curso. Pero yo vería esa diferencia entre el audiovisual y del cine. Sí que podemos saber cómo están hechas esas imágenes, a qué contexto pertenecían. Sin embargo, el audiovisual, que hoy en día acaba en ese limbo que es YouTube, donde todas las imágenes valen lo mismo, vale lo mismo una imagen de la fiesta de los niños que un bombardeo en Siria, vale exactamente igual, están en una especie de limbo y están sacadas de su contexto, porque esas imágenes tenían un contexto con lo real, tenían una relación con algo, y ahí están en una especie de limbo. Entonces, dentro del audiovisual estaría todo eso, también lo que está en YouTube, quizás. No sé, ¿tú qué piensas? Yo creo que el cine se ha rompido, como dice mi niño. No, conjuga mal y dice rompido. Yo creo que al decir rompido, está diciendo más claramente que si dijera roto. Y que a veces hay que decir mal para decir bien. Entonces, si el cine se ha rompido, a veces un videoclip o una instalación de luz de James Turrell o un videodiario de un adolescente nos puede ayudar a comprender el cine mejor que muchos manuales de cine. Y esto a mí por lo menos me sucede. Y creo que es más importante una filosofía que un método. Por eso, pedagogías de la creación, creo que es más importante la creación que la pedagogía. Nosotros damos, no me gusta la palabra clases, nos coloca en un lugar jerárquico. Solo me gusta si tiene la palabra lucha delante. Estamos aquí en una violencia simbólica delante de vosotros importante, estamos levantados, vosotros abajo. Yo nunca doy una sesión, no una clase, sino estamos abrazados. Y lo propongo para el año que viene, que deberíamos estar abajo, cerca, mirándonos, ¿no? Y no así. Bien, pues cuando doy una clase, creo que es más importante lo que ellos me pueden enseñar a mí, y lo digo como conductores, que lo que yo puedo decirles a ellos. Desde la Escuela de Cine de Cuba a la Pompeu, pasando por Lecan. Y claro, ya tengo muchos más años y me doy cuenta que cuanto menos sé, más voy sabiendo. Y el método yo creo que es malo. Y en esta falta de método, creo que en el cine rompido hay muchas cosas que nos ayudan a comprender el cine, de verdad. Los peores libros de cine suelen ser los manuales de cine. Porque coges un libro de filosofía japonesa
coges un libro de Pierre Bourdieu o un libro de física y te dan más pistas. Y esto es algo que creo que tenemos que transmitir a los cineastas y a la escuela. Porque es curioso cómo los cineastas se ensimisman con cineastas. No hay nada peor que una reunión de cineastas. O de cinéfilos. O de cinéfilos, que son poco higiénicos, como todos ustedes saben. De críticos de cine. Críticos, es que ya no hay críticos, ¿no? Con la prisa del mundo moderno, la labor tan noble de la crítica desapareció, ¿no? Eso es verdad. Hay poco tiempo para pensar las películas. No te da tiempo a pensarlas. Antes Truffaut, en un mes, podía hablar dos veces de la misma película. Ahora la película va tan rápido que no te da tiempo a verla dos veces, como se quiere. No, pero esto es interesante porque yo creo que uno de los errores en los que ha caído la enseñanza de cine o la reflexión sobre cine o sea lo que sea sobre cine, es en usar el cine como autorreferente, ¿no? Como buscar las respuestas de cine solo en el cine, como buscar las preguntas del cine solo en el cine, cuando el cine en realidad es uno más de los vasos comunicantes que conforman la cultura, ¿no? Eso en los años 60 en España se veía perfectamente. Un cineasta leía las novelas de Ferlosio, iba a las exposiciones de Massach, y etcétera, etcétera. Ahora no, ahora parece que todo se ha compartimentado más, ¿no? Y un cineasta solo lee cuando quiere adaptar. Para mí eso es una pérdida, porque el cine no puede ser endógeno, ¿no? Es un arte bastardo, te vale todo. Te vale montar en el autobús, ver el WhatsApp. Bueno, venía en el metro hoy, lleva un señor. O la coma. Ya tengo la licencia de caza. Es genial, ahí está el comienzo, ¿no? De una película, de un relato, de... No mire más. Es un arte bastardo, nos vale eso, nos vale tomar un café ahí, nos vale ir a operarnos de... Del tobillo. De esguince. Entonces eso se pierde, nos volvemos autorreferenciales. El canon. Cuando el canon debería ser revisado como hace la Pléyade con las traducciones en Francia, cada 10 años. El canon en la historia del cine debe estar reinventándose siempre. En retrospectiva y hacia el futuro. No es que debe quedar parado. Yo no creo en los cánones. O sea, yo... En las ópticas canon. Yo soy más de Nikon. Pero yo, en el fondo, yo prefiero que no exista un corpus, sino que exista más una especie de posibilidad de acceso, ¿no? Porque al final, el canon lo que hace no es reivindicar una serie de películas o de cineastas, sino invisibilizar muchos otros que pueden ser también valorados o que pueden ser susceptibles de aprender mucho de ellos. Entonces, tú cuando hablabas antes de la historia del cine, que hay que enseñar la historia del cine, ¿tú cómo la enseñas en tus clases? Bueno, a ver, yo creo que la historia de las imágenes... Bueno, dice Chris Marker que el siglo XX es el siglo de las imágenes, ¿no? Y él no hace distinción entre imágenes de prensa, imágenes de ficción, imágenes documentales, de todo tipo. Todo, cualquier imagen. Y dice, es el siglo de las imágenes, yo creo que es así, y me parece una pérdida muy grande que eso, por ejemplo, no esté en los planes de estudio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, historia, que podría ser tanto para la facultad como para el instituto. Explicar el siglo XX a través de sus imágenes es realmente un viaje en el que se comprenden muchísimas cosas, ¿no? Y se pueden explicar muchísimas cosas de la historia viendo las imágenes. Pero además, porque hace falta, porque precisamente en esta tormenta de digital, de lluvia de imágenes por todos los lados, hace falta comprender también cómo están hechas y cómo fueron hechas esas imágenes. Luego ya se hablan por sí mismas, evidentemente, comprender que la forma es el tema también, que el cómo es el qué, comprender de qué forma se montaron, se estructuraron, cómo están hechas esas imágenes, cómo está contada la historia. Yo creo que en Francia, por ejemplo, Noche y niebla es obligatoria verla en secundaria, y yo no entiendo por qué en España no es obligatorio ver Los queridísimos verdugos y El verdugo de Berlanga. Me parecen dos películas fundamentales, pero no solo esas, sino montones de películas. Yo he pensado muchas veces con Arturo Redín en hacer una especie de guía didáctica para hablar del cine y de la historia, pero eso lo pienso en cuanto a la educación secundaria y tal. Aparte, yo he trabajado con Cinema en Curs, que me imagino que luego hablaremos, porque eso es otra experiencia totalmente diferente, y creo que eso, que en estos 13 años nadie ha hecho más que ellos
precisamente por la defensa del cine como bien público y como defensa para posibles, para seguir nosotros haciendo películas y para espectadores también con criterio y con calidad. Creo que no ha habido nada en estos 13 años tan grande como los que se ha hecho con Cinema en Curs, ¿no? Con la experiencia de Cinema en Curs, que aprenden una diversidad de miradas, una diversidad de narrativas, de puntos de vista diferentes, de contar las cosas, cineastas japoneses, iraníes, españoles. Bueno, mi experiencia con El cielo gira, de una vida que le han dado después de años, ¿no? Nos siguen llamando para presentarla, pero para mí la experiencia más emocionante es que un niño de 14 años o de 7 haga un escrito sobre la película o haga una secuencia, la del cielo gira, por ejemplo, o tus películas. Pero bien, yo, aparte de eso, que ya hablaremos más de Cinema en Curs, que creo que es eso, que es algo transformador, que no tiene parangón, que es increíble que no se pueda seguir, que no esté más extendido. Yo me acuerdo que he hablado en Soria, en Pamplona. Yo creo que el Ministerio tendría que hablar con los responsables de educación de este país, de cada comunidad, y decirles, hay este proyecto, por favor, escúchenlo. Esto es único, pero es único para formar a las personas, porque salir de su punto de vista, que es de donde salen, y cuestionarse también su mirada y el mundo que les rodea, es único, es una cosa única, ¿no? Aprenden muchísimas cosas que son fundamentales. Y yo, como digo, estuve hablando en Soria, lo intenté durante un año, estuve hablando en Pamplona. Y claro, no conocen el proyecto, les explicas y la respuesta es pues que lo prueben en Burgos. ¿Por qué lo van a probar en Burgos antes que en Pamplona? Que en Soria, por ejemplo, ¿no? Es decir, está probadísimo y es algo que es incuestionable. ¿Por qué vamos a esperar de un ministerio que hace años casi echó la filosofía de... Tú has trabajado de cerca en el ministerio, tú trabajaste, Benito Burgos, en los currículum para intentar meter el cine en el ministerio. Y el Ministerio de Educación y Cultura y Deportes del PP, yo creo que tendría que ser Deportes, Educación y Cultura en último lugar, el Ministerio erradicó la filosofía y la literatura. Entonces, el cine, que debe ir de la mano de ellas, aún la consideran de otra manera. Y el problema no es ese, es mucho más grave. Hay muchos tipos de, con perdón, analfabetismo, ¿no? El funcional ha desaparecido, por supuesto. Pero luego hay otro tipo de analfabetismo, que es el cultural. De nada sirve, como tú decías, que lean a Pío Baroja si no comprenden lo que significan las palabras, lo que el texto le dice. Mi madre ahora ve una película de Lubitsch y no comprende las elipsis. Y me ha pasado. Que la vi y dice, uy, ¿qué ha pasado? No, mamá, se tiró en paracaídas y lo que tenía que hacer era conocer a una chica y a una chica. No, no lo comprende. Entonces, el problema es mucho más grave. Saben leer, sabemos leer, pero no sabemos leer determinados textos. Por no hablar del analfabetismo moral, ¿no? Por culpa del fútbol, por culpa de la televisión. Entonces, yo no quiero ser apocalíptico, por aquello que decía, hay mucha vanidad en los cambios apocalípticos, ¿no? Cuando Pasolini en los 70 decía que había que acabar con la televisión, con la moda y con las escuelas, yo añadiría el deporte. No, de verdad, el fútbol es un gran mal el que está haciendo ver a los chavales con una competitividad por una camiseta, por unas zapatillas y por una estética de lo pulido. Y esto no es ninguna tontería. El pecho pulido de Ronaldo, sin vello, como no, nosotros no. Poco, es lo terso, es lo terso del móvil, es lo terso del móvil, es lo terso de las estatuas de Jeff Koons, pero sin la herida de Warhol. Y es muy importante la herida en el arte, el no saber, por eso empecé diciendo no. Y esto no interesa al ministerio, porque la literatura, el cine es una herida, no tiene la confortabilidad del pecho pulido de Ronaldo. A mí me parece interesantísimo lo que dices y lo que has dicho de tu madre, porque quizá la finalidad de enseñar cine no sea tanto enseñar los grandes nombres, no sea tanto familiarizarlos con Ackerman o Van der Kuyken, sino sea explicar, ya que la educación está tendiendo hacia una especie de practicidad horrible, ¿no? Pues vayamos a lo práctico, a poder interpretar una elipsis o a poder interpretar la ideología de un montaje paralelo. No, interpretar ya me parece demasiado. Perdonad, es que interpretar me suena a explicar. Yo creo que tenemos que ser, más sexuales con los alumnos. Bueno, interpretar puede ser también desnudar los elementos para que ponerlos frente a alguien y que él sea quien saque su conclusión. Es decir, yo no creo. Para mí lo peor que puede hacer, en mi caso, yo como historiador, como crítico, que son esos epígrafes que suceden a mi nombre, de lo que yo quiero escapar siempre es de la prescripción. Yo no quiero decir, tú tienes que ver El mundo sigue y a ti te va a venir guay Romanceo marroquí. No, la prescripción no. A mí me gusta como dar eso, desnudar un poco los elementos.
Pero bueno, yo sí que creo que se haya apoyado proyectos como Cinema en Curso es muy importante para... Eso, aquí nadie lo ha puesto en duda. Es muy importante para el cine. Yo creo que el Cine en Curso tiene el trending topic de los últimos 3 años, siempre que se habla de educación de cine. Porque está y Alain Bergalà también. El hecho de hacerlo, está el hecho de ser acompañados por un profesor que además tiene ciertos momentos de formación, es alguien que también dirige en ese camino iniciático, que lo es porque es un arte y lo es porque es el hecho de hacer, o sea, hacer el gesto, filmar, no es solo saber que existe House of Cien o Kiarostami o Yasuhiro Ozu, sino que es el hecho de hacer también lo mismo que antes teníamos que escribir. Es decir, antes en las escuelas también escribíamos, aunque fuesen redacciones o cuentos, pero pasábamos por la prueba de escribir también para comprender la literatura. Y el Cinema en Curso, eso es importantísimo, el hecho de hacer y de ser acompañado por alguien, porque tú dices, yo prescriptor, es una palabra que no me gusta, que usa mucho la televisión. Prescriptor, que usa mucho la televisión, ¿no? Y dice, un prescriptor para este programa y tal. A mí no me gusta, pero sí creo que en ese camino alguien te tiene que acompañar. Y no es que te diga, no tienes que ver, no lo sé, Las sombras de Grey, y sí que tienes que ver Yasuhiro Ozu. No, lo que pasa, no se trata solo de eso. Lo que pasa es que como también es malo que solo coma hamburguesas el niño, es malísimo, pues también es malísimo que vea solo lo que ponen por televisión, y ni siquiera por televisión, o Masterchef. Bueno, eso también es malísimo. Hay programas entonces, buenos en televisión. En televisión, sí. Bueno, no sé, en la pública, ¿no? La, el tuyo. Le han echado. Pero quiero decir eso. Estos socialistas, ¿verdad? Lo del camino, ese camino y que alguien te acompañe es importantísimo. Pero yo también he aprendido cine así antes de ir al máster, porque estaban los cineclubs, estaba el cineclub, alguien hacía la programación y igual veías películas de Jodorowsky, de Pasolini, que no entendías nada con 14 años, pero sin embargo te bombardeaban unas imágenes que se te quedaban en la memoria, ¿no? y en la imaginación también. O después estaban también las salas de... Y por otro lado estaban las monjas que nos ponían películas de Marisol. Pues evidentemente, menos mal que había esa otra defensa, que era aquel programador de mi barrio, del cine Quiñe, que son los que luego montaron Golem, por ejemplo. Aquellos eran los que tenían el cineclub de mi barrio y ponían este tipo de películas. Entonces, hay que inventar nuevas estrategias, evidentemente, por esta tormenta que lo ha transformado todo digital, y defensas frente a esas imágenes que ven de cualquier manera, Sombras de Grey, etcétera, no sé, todo lo que ven. No, sí, yo estoy YouTube. De acuerdo. Yo no estaba hablando de cine en curso, estaba hablando más bien, o sea, lo que tenía en la cabeza era cierto estatus de la crítica actual. Ajá. ¿Sabes? O sea, a mí lo que me gustaría, o sea, yo disfruto con un tipo de cine que es el que defendemos nosotros tres, por ejemplo, pero tú hablas de Marisol. O sea, yo me he visto Un rayo de luz y sin tener sensibilidad kitsch ni haber vivido en los 60 ni tal, de esa película puedo extraer escribido. Muchas cosas. Qué bonito. Sí, he dicho sin haber escribido. He dicho sin haber vivido. Ah, qué pena. Pues yo todavía estoy traumatizada por esa película. Pues, porque cuando la vi, película, pensé como es, que hay que ser guapa cultural. Y tonta y buena siempre. Para mí era un horror cuando la vi. Aunque Fernando Trueba dice que hay que aprender a despreciar las películas malas como amar las buenas, yo creo que no, todo cine es un hecho cultural. Y por eso la chica de verde. Nuria. Siempre. Es que tenemos un chiste con el verde. Nuria Bialman siempre dice que no hay película mala. Y es verdad, Pepe Sacristán dice lo mismo, que nadie ponga sus manos sobre el cine de Ozores. Y el cine o la industria falsa del cine español de vez en cuando produce obras de arte. Pero todo cine es un hecho cultural. Y podemos aprender mucho viendo las películas que vienen los socialistas, los vingueros, de cierta forma de vivir los españoles a través de una antropología machista y sexista. No, si por verlas. Entonces, no puedes defender, y no lo hago yo, o lo que decía Lampedusa, gracias a que vi tantos libros malos, escribí El gato pardo. Y esto es algo que yo intento transmitir a cuando estoy con chavales que no son tan jóvenes, como decía en el curso. Hay que decir que los que acompaño yo es gente que ya son todos, tienen mayoría de edad. Y es muy diferente, es muy importante que te acompañen hasta una edad. A partir de una edad posterior ya te acompañan ellos a ti. Y a mí me acompañan más ellos
como siempre digo, como la liebre de Boyce, esa performance tan bonita, que él está hablando a una liebre mientras enseña cuadros, y él dice, no soy yo quien enseña a la liebre me enseña a mí. Pues para mí, estos chicos que están aprendiendo, no me gusta tampoco la palabra aprender, están sumergiéndose en otra forma de vida, están dándome más a mí que yo a ellos, lo siento completamente. Y ahí hay un libro que es el negativo y a la vez el epílogo, yo creo, aunque se escribió antes, y lo recomiendo a todos los pasadores que hay aquí, del de Bergalá, solo que es más oscuro, tiene más herida. El libro de Alain Bergalá es muy bueno porque te coge de la mano y te lleva. Es un libro, en esto, muy yankee, muy you know, es un libro que no tiene lugar a lo críptico. Por eso es un panfleto, en el sentido que Pasolini decía, todo debe ser claro porque tenemos un problema. Y lo hizo en un momento de un problema grave. Entonces fue un libro claro. En cambio, hay un libro oscuro que trata de lo mismo, que es El maestro ignorante, que le gusta mucho a Alain Bergalá, de Jacques Rancière, y se le recomiendo a todos. Y dice que tenemos que pasar desde la ignorancia. Y yo estoy de acuerdo, porque a mí mucho de lo último que he aprendido ha sido de lo que me han dado los errores de los otros. Y ahí es donde ya me pongo más, perdón, pedagógico. Hay que cambiar el sentido del plano, su definición, hay que redefinir la toma, hay que matar al script, hay que acabar con la noción de flashback, flash forward, y ver que el cine no puede ser como era en el año 50. Y no podemos seguir utilizando una metodología que viene del año 50 de un americano que analizó películas a posteriori, pero no tuvo, no asistió al proceso creativo. Y ahí es donde se coloca a Rancière, desde la ignorancia. Y cuando yo decía, no sé, y creo que, de nuevo, volviendo a la piel pulida, estamos en una época de you know, confortabilidad y I like. Y el no saber es muy, muy importante. Sí, pero bueno, la figura de la persona que... Lo mismo que el librero, ¿eh? Lo mismo que Amazon se ha cargado a todos los libreros y las librerías importantes que había en cada ciudad, y donde podías ir y hablar con el librero y te decía, pues este libro, o te recomiendo este autor o este otro. Lo mismo que el librero es aquel que te inicia en este camino del cine. ¿Por qué? Pues porque no todas las películas yo creo que valen lo mismo. Yo creo que no. Y como no tenemos mucho tiempo, quiero decir, los chicos, los adolescentes van a ver muchísimas imágenes, pues desde luego que habrá que pensar en llevarles por un camino que luego después ellos van a seguir descubriendo. Pero lo mismo que han hecho con nosotros, quien programaba en la filmoteca, quien programaba en el cineclub, quien programaba en una biblioteca de barrio o en una asociación, ¿no? Yo creo que es lo mismo. Has ido descubriendo y después descubres que es mucho más amplio y que los cineastas estaban dentro de una historia política, social, y hacían sus películas también para contestar a otros, ¿no? Para contestarles a otra forma de representar las cosas. Sí. Y eso es importante, saber esa historia tejida por las imágenes, que también la cuenta Godard respecto a la ficción y también la cuenta Marker respecto a todo tipo de imagen, ¿no? Entonces yo os pregunto a vosotros dos, vosotros que ejercéis un poco ese dar la mano, acompañar, mostrar, descubrir o dar pistas, no sé qué, en el fondo después también trabajáis dentro de instituciones, ¿no? Tú en la ECAM, tú Mercedes en la Pompeu Fabra, ¿no? O sea, tú te tienes que meter, aunque te den libertad en tus clases, formas parte de un plan de estudios, entonces... Es cátedra libre. Sí, pero tú das clases a segundo y a tercero, no a primero, que es la... Primero. Pero es cátedra libre. Sí. Bueno, pero... O sea, no tenéis relación alguna con la institución, no os marcan, no os dicen, ve por aquí, ve por allá. No. Yo hago las tres primeras semanas o cuatro, que es de un recorrido histórico, que empezamos con las primeras imágenes de los Lumière y acabamos con con las imágenes de un cineasta sirio que ha cogido imágenes de YouTube, las ha sacado del limbo y las ha puesto en su contexto y les ha dado un contexto, un diálogo con lo real. Y empiezo en eso y acabo con imágenes de YouTube. Pero nadie me ha dicho cómo haga yo ese recorrido, ni qué autores sí, ni si más mujeres o menos hombres, nunca. No me refería a ese tipo de... Nos dejan, de eso es muy bonito, hay una confianza en el cineasta. Pero, por ejemplo, ¿tú das clases en primero de la ECAM o no? También el arte contemporáneo en primero, he conseguido convencerles. Creo que el cine está necesitado, los chavales, de estar más empapados del arte contemporáneo. No, te pregunto eso porque, claro, en primero en la ECAM todos estudian todo, ¿no? Todas las asignaturas son comunes. Pero, en cambio, cuando das a segundo o a tercero, ahí ya hay una especialización. O sea, ya estás hablando a chicos que quieren ser
DX, únicamente DX. Claro, ese es el error, que también está todo demasiado especializado, que como sabéis viene de la General Motors, es un invento americano. Tú solo diriges, tú solo fotografías, cuando el cine es una espiral. Pero bueno, yo cada año cambio, porque si no me aburriría. Y como yo quiero tener experiencias, no puedo repetir siempre lo mismo. El año pasado, por ejemplo, tercero de la ECAN, lo di sin hablar de cineastas. Solo hablaba de artistas contemporáneos. Y a través de Bruce Nauman, de un bailarín, de un performer, que Bruce Nauman era las dos cosas, se hizo todo el curso de cine. Este año he vuelto al cine y el que viene quiero hacerlo a través de la física y la botánica. Y, sí, como ese libro que le gustaba a Benjamin de las plantas y cómo te puede valer todo para hablar de cine. Primero lo hago por mí, pero luego sé que eso a ellos les pone en el disparadero que ver que el cine es un arte bastardo y que todo vale. Y el arte contemporáneo es muy importante para los niños. Mi niño que tiene 3 años, tú lo has visto, le dices Rotting in the Space y se pone a hacer performance de Bruce Nauman. Y es muy bonito ver a un niño con la fisicidad que tiene, con la capacidad de juego, entrar en la danza de la performance, o la de Bruguera, o la Fontaine. Y creo que los cineastas nos hemos ensimismado demasiado, aunque hay grandes cineastas que admiramos y algunos son amigos que han entrado en la performance. Yo he hecho películas habladas. Yo he quitado el diálogo a mis películas y la he cantado. El cine es demasiado ensimismado, me parece, y fíjate que nosotros somos promiscuos. Pero creo que eso habría que meterlo ya en la escuela y en la enseñanza. Y la física. Hay una cosa que la física moderna nos enseña, es que nada es ni sí ni no. Ahora lo que se dice es sí, no y sí y no. Por eso no hay que cerrar en un método. Las tres cosas son posibles. Hombre, y el cine es una forma de conocimiento y de conocimiento de una lupa que se acerca a las cosas y una forma distinta de ver el mundo. Es decir, que es también una forma de conocimiento como puede ser la ciencia o otras, ¿no? Para mí sí que es importante en ese recorrido que hago por las imágenes, por esa historia de las imágenes, desde las primeras hasta estas de YouTube, es que las personas que son, van a ser o son creadores de imágenes, sean creadores de imágenes, pero sobre todo sepan cuestionar las imágenes. Que eso me parece que también ocurre con los niños pequeños en Cinema en Curso o de instituto, porque una vez que saben hacer las imágenes, sabe lo que hay detrás de las imágenes. Y tan importante como soñarlas, es soñar las imágenes, pues hoy en día es tan importante eso como cuestionar las imágenes, saber de dónde vienen las imágenes, cuál es la procedencia, cómo te están intentando seducir o no. Y que mienten las imágenes. Claro, y cómo los cineastas contestan a ese poder de seducción de las imágenes, ¿no? Cómo contesta Alain René con Noche y Niebla, precisamente al poder de seducción de las imágenes de Leni Riefenstahl, que considera al espectador como una masa, o sea, nunca en la historia ha habido esa capacidad, ¿no?, de la energía del cine y de la imagen para atrapar, ¿no?, para atrapar el pensamiento, el sentimiento del espectador. Entonces eso me parece importantísimo, cuál es la distancia sobre las imágenes, aprender a sospechar de las imágenes, sospechar, cuestionarlas, interrogarlas. Eso hoy me parece más importante. Tampoco nos podemos olvidar del placer. Yo, un cineasta y profesor que... La alegría y el asombro. Que nosotros admiramos y adoramos, que es Paulino Biota, un día le pregunté, Paulino, ¿tú cuántas películas te ves a la semana? Y me dijo, una, porque es un ejercicio tan fatigoso, estar atento a tantos detalles. Dices, joder, Paulino, ¿hace cuánto que no disfrutas de una película? No, yo sí disfruto, claro. Y cuando las están viendo, también. Lo que pasa es que se supone que son creadores de imágenes que también tienen que saber a qué contestaba esa imagen o a qué otra, por qué hacía esas películas Patino contestando esa forma de representar la realidad del nodo, ¿no? Es decir, saber cuál es su historia que hay alrededor, pero por supuesto disfrutando, claro, es un placer para todos. Sí, bueno, a partir de ahora empieza vuestro turno, tenemos como 15 minutos por si queréis hacer preguntas a alguno de los tres. Bien. Levantad la mano y os acercan algún micrófono. Bien. Nos ha puesto un 10. 10, sí. 10. ¿Has leído, no? No. Hola.
Creo que se me oye más a mí que a vosotros, me parece. Solo quería, en realidad es un comentario, no es tanto una pregunta, pero a lo mejor da para abrir el debate hacia otros lugares. Me parece muy interesante que se esté tratando la educación en el cine en un foro tan importante como este. Me parece un poco más peligroso que haya una especie de asunción de posibles modelos únicos cuando se habla de aprender haciendo, ¿no? Mercedes comentaba que en los últimos 13 años CinemaCurs ha hecho muy buena faena, nadie lo duda y realmente es impresionante todo lo que están haciendo. Sí que creo que tendríamos que luchar un poco contra la desmemoria de este país. Hay varios otros programas de educación y de pedagogía en el cine, en las aulas, que llevan muchos, muchos años desarrollándose. Para empezar, hay uno que en Cataluña lleva más de 40 años, que empezó llamándose Cine en las Escuelas y después ha ido cambiando de nombre, pero eso sigue activo y sigue en marcha. Y yo creo que lo más importante en este caso, sí es importante apelar a los responsables educativos de este país, desde luego, pero no sé si para fomentar una reproducción de un solo modelo o más bien para desordenar un poco tanto la ley educativa como los modelos y los currículos que se están proponiendo, que se están llevando a cabo, que si hay éxito escolar en este país es gracias a los profesores y las profesoras que, como hemos visto, pues están haciendo una faena magnífica, pero estructuralmente tenemos un problema. Estructuralmente tenemos un problema y no se va a solucionar con un solo modelo, sino que se va a solucionar con foros para llegar a consensos e intentar negociar desde la pedagogía y la diversidad de metodologías cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestras prioridades éticas, cuáles son nuestras prioridades estéticas, cuáles son nuestras prioridades políticas, ¿no? Y abrir un poquito las reflexiones a el sistema educativo en general, ¿no? y a una reflexión un poco más estructural y fomentar estos espacios de diálogo y de discusión. Yo creo que es muy importante también que nos discutamos sobre qué metodologías sirven y qué no, cuando llegan a caducar, porque caducan rápidamente también, ¿no? Pensar la imagen es una cosa que está muy viva y hay que hacerlo todos los días y prácticamente hay que cambiar la metodología semana a semana, ¿no? Y esto nos pasa a las que pisamos las aulas y lo vemos y lo hacemos. Un poco, solo quería apuntar esta cuestión. Yo creo que nos merecemos que Benito Burgos, que es uno de los culpables de lo que está pasando aquí y ha estado dentro del ministerio trabajando, no. Una de las cosas que dice Alain Bergara en ese librito azul al comienzo es que el propio procedimiento administrativo y político, por muchas ideas que tengas, te las limita y que por eso hay que pedir muchísimo para luego, como decía Cervantes, conformarte con poco. Y ha habido mucha gente que ha intentado hacer cosas dentro del ministerio, los técnicos, los expertos pasan y los cineastas más o menos vamos quedando. Y al final no se ha podido hacer lo que pretendíais muchos. ¿Por qué sucede eso? ¿Porque son 4 años? ¿Porque la propia administración te limita? ¿Puedes decir algo o es indiscreto que haga esta pregunta? Javier, ya que me lanzas la piedra y me siento interpelado, ¿no? La elección de CinemaCurs es una elección consciente, ¿no? Representa un modelo, que no es el único, por supuesto. Ellos nos han ayudado a la hora de conceptualizar, porque están en el comité académico, a la hora de conceptualizar el programa de este encuentro. Entonces, inevitablemente hay una confluencia, ¿no?, en cosas que ha hecho CinemaCurs o personas que han trabajado con ellos. También procuramos que haya cierta diversidad, cierta pluralidad. Y yo creo que al final el CinemaCurs lo que hace es representar, ¿no? Representar a todos esos proyectos que en su día además mapeamos en el IKA. Había muchísimos, hicimos un mapeo de en torno a 50-60 proyectos que después se publicaron en la página web. Así como hemos elegido a CinemaCurs, pues hemos elegido a Pepe Zapata, hemos elegido a una persona de Intermedia, etc. Que para algunos no son los más representativos, pues bueno, puede ser, pero bueno, es una elección consciente, más o menos afortunada, pero finalmente, bueno, la hemos hecho con la mejor voluntad del mundo. En cuanto a la intención de incluir la educación cinematográfica y audiovisual, ¿no?, en el currículum académico, bueno, pues fue también una apuesta política que en su día hicimos, ¿no?, técnica y política que en su día hicimos, ¿no?, desde el propio IKA. Pero claro, era intervenir en un ámbito que es ajeno, ¿no?, al Ministerio de Cultura, que era entonces el Ministerio de, o la Secretaría de Estado de Educación. Me consta que se hicieron grandes esfuerzos, pero el problema no era tanto incluir la educación cinematográfica y audiovisual dentro del currículum, como que todas las enseñanzas artísticas iban saliendo, ¿no?, de esa dimensión curricular obligatoria
que a las artes, pues bueno, desde el Ministerio de Cultura y en estos foros pretendemos reivindicar, ¿no? Y básicamente ahí me... No, yo... Es decir, es una cuestión de pujanza y una decisión política. Por mucho que técnicamente, ¿no?, trabajemos en esto, si después además no hay una dimensión legislativa, porque al final las propuestas técnicas y políticas desde el Gobierno, pues bueno, tienen que tener un reflejo en el Parlamento, ¿no? Y una voluntad política, legislativa, de que se lleven a término. Entonces, bueno, pero me imagino que hay un trabajo de base, que ya está hecho, que es el que desde aquí pretendemos reivindicar. Y bueno, me imagino que ese trabajo de base que se hizo en su momento, pues nos debe servir para seguir, ¿no?, poniendo piedras a ese muro, ¿no?, de lo que es, bueno, pues un ámbito de la educación, del lenguaje, que es al final no es cine, es un lenguaje que es también un lenguaje de nuestra época y que todos tenemos casi la necesidad de entender, ¿no?, y de conocer y transmitir a nuestros chicos, ¿no?, e incluso también, bueno, adultos, ¿por qué no? Y yo he nombrado Cinema en Curs porque es el que conozco, porque he trabajado con ellas y ya sé que hay muchos más, perdona, o sea que sí que lo sé y conozco amigas que trabajan también haciendo cosas en la escuela, sí. Pero lo he dicho porque también creo que es el único que yo sepa, igual no, igual me confundo, me corriges, en el que un cineasta trabaja en la escuela, que podría ser un pintor que trabaja con los alumnos, un pintor que ya tiene obra y tal, y que trabaja con los alumnos y es invitado a trabajar. En este caso es un cineasta o una cineasta, y esto y me parece ya que el hecho de acompañarles en el proceso de hacer, que no es decirles sí o no, sino que ellos ven en los gestos o en la atención que se dice a la luz, a ciertas cosas, a todo un programa didáctico que está muy pensado, ven el hecho de imaginar, de no pensar que un cineasta está en una torre de marfil, solitario, torturándose, pensando cuál será mi próxima imagen, ¿no? Sino que las imágenes se consiguen, se crean también en diálogo con las cosas y en interacción con las cosas, y eso cambia la forma de hacerlas. Entonces eso es lo importante, que ellos ven en el proceso de trabajo que ellos tienen las dudas precisamente, ¿no? Y que ese es un camino también, dudar y que no conseguir lo que quieres también, ¿no? Entonces yo he hablado de eso por esto, pero me parece tan importante como lo de Cinema en Curs que se apoyase a todas las bibliotecas. Bueno, en Navarra, que yo conozco, está lleno de unas salas de cine impresionantes en las bibliotecas. Yo no entiendo por qué ahí no hay programación de cine. Por ejemplo, hay un festival que se llama Punto de Vista, al que llegan 1,000 películas. Se programan solamente unas pocas películas. Al final la selección y llegan imágenes de todo el mundo, películas de todo el mundo. Se hace después un pequeño recorrido, pero no es nada comparado con esas grandes salas de cine que están en las bibliotecas, que están paradas y que necesitan alguien que programe también en todas esas bibliotecas. Eso no ocurre en Francia. Yo en Francia he estado, todo el proyecto de Malraux con las salas de arte y ensayo es magnífico. ¿Por qué? Porque hay los debates, se invitan a los cineastas, cualquier pueblo tiene una sala de cine donde hay una programación excelente, programado por la gestión la llevan ayuntamientos. Eso aquí no pasa. Entonces, como hay tan poco espacio, ya es una cuestión de defensa, es como la de las hamburguesas, hay tan poco espacio para este tipo de cine y al final acabamos viendo los críticos y los cineastas las películas de otros cineastas, pues se necesita una defensa, que es Cinema en Curs, que son las salas de cine, que son apoyar los cineclubs, que es apoyar las bibliotecas, que es que haya un programador en esos sitios eligiendo. No, es que no es igual cualquier cosa, porque Las sombras de Grey ya se ve en cualquier sitio, pero la película de un iraní no vas a poder acceder a eso, y eso sí que es importante ver, porque eso sí que es una diversidad de miradas, de formas de ver el mundo, que son importantes para la formación de una persona, y eso crea tejido vecinal, y eso es imprescindible que se haga, y yo creo que no cuesta tanto dinero. Yo cuando estudio el cine español me doy cuenta de que siempre llegamos tarde porque no quisimos llegar los primeros. En el año 82, Basile Martín Patino, que estaba obsesionado con el vídeo, propuso al Ministerio de Cultura, de UCD y después del PSOE, hacer talleres de vídeo en los colegios, meter como una asignatura optativa más, taller de vídeos. Le dijeron que no, y él acabó haciéndolo como una academia privada, no en su casa, sino en el Círculo de Bellas Artes, del cual él era director, con lo cual hay aquí una especie de...
no sé, o sea, no voy a decir malversación, sino, yo qué sé, abuso de... Se cedió él mismo un espacio para dar su propio taller. Pero bien hecho, ¿eh? Pero él estuvo haciendo un taller de vídeo que propuso al ministerio de hacer en las escuelas y no se produjo. Que hable la gente. Solo por alusiones directas. Nosotros también ahora nos mirábamos porque teníamos esa sensación de que de repente se estaba hablando mucho del proyecto. En cualquier caso, evidentemente, lo que nos falta es mayor riqueza de proyectos, ¿no? Lo que tiene que suceder, y desde hace años reclamamos, es que exista mucha diversidad, ¿no? Precisamente porque Cine en Curso es un proyecto muy específico, con unas formas de hacer muy claras, muy determinadas. Precisamente eso es lo que, de igual modo que suscita adhesión y pasión, puede suscitar otras vías alternativas que existen desde antes y que ojalá sigan produciéndose, ¿no? Incluso nosotros mismos desde Abauacu desarrollamos muchos otros tipos de proyectos que conectan a los niños y jóvenes con el cine, que evidentemente parten del recorrido que hemos hecho con tantos docentes, cineastas, instituciones, pero que trabajan de otros modos, que no siempre, pues el Ministerio mismo, por ejemplo, ha apoyado CINET de manera muy decisiva, que es un programa justamente de programación de películas europeas en la línea que estabais comentando. Con eso quiero decir que evidentemente las vías de acceso son múltiples y tienen que ser cuanto más múltiples, mejor, siempre que, y eso también es interesante, podamos mostrar, como decía Fanny antes, que producen transformación. Hay muchos modelos, pero quizás sí que entre todos, y supongo que por la tarde en los espacios del Libro Blanco habrá ocasión para compartir, lo que sí es relevante es lo que están defendiendo Mercedes Álvarez, sobre todo, de decir, no todo vale, ¿no? No todo vale en la escuela y en el instituto, no es necesario defender todo tipo de cine, porque hay cines que llegan efectivamente a los jóvenes, hay películas que de por sí llegan y hay otras que no, y probablemente todos estamos defendiendo cosas muy parecidas en este sentido, desde lugares, perspectivas, metodologías diversas, y cuanto más ricas, mejor, ¿no? Y aquí sí que evidentemente también es tarea del Ministerio, Ministerio o de la Generalitat, ¿no?, que está aquí también Silvia Durán, decidir qué se apoya y qué no con los recursos que hay, que deberían ser evidentemente mucho mayores, pero que son limitados, ¿no? Y ahí está la apuesta y ahí están las políticas culturales, ¿no? Esta conversación, a ver, yo creo que Cine en Curso aporta una cuestión que para mí por lo menos es fundamental en nuestro trabajo, ¿no?, que es que conecta el cine con otras disciplinas del arte, de la cultura y del arte contemporáneos. Y la aproximación de este encuentro va mucho por ahí, ¿no? De ahí esa decisión consciente de contaminar el cine con otros ámbitos de la cultura contemporánea. Yo antes de hacer el micrófono y pasar la palabra a Javier o otro compañero que está allí que quiere preguntar, me gustaría que muy brevemente valoraseis también desde vuestra óptica, ¿no?, cuál es el papel o cuál debería de ser el papel de las filmotecas y festivales de cine, la mayoría de ellos sostenidos con dinero público, en torno a las cuestiones que hemos planteado hoy, ¿no? Me parece muy importante que podamos, ¿no?, exigir, ¿no?, a esas instituciones, a esos eventos, a esos festivales, la dimensión educativa que la financiación pública debería propiciar, ¿no? Yo de mayor quiero trabajar en Cine en Curso, y lo saben las chicas, y colaboro con ellos. Pero por resumir, yo creo que Cine en Curso y proyectos similares cubren un flanco, y está bien hablar en términos militares, porque estamos en una guerra simbólica, cubren un flanco que debería crecer, pero está bien. Por debajo está la enseñanza pública, que está muy mal. Deberíamos tratar desde los técnicos a los políticos, o de los políticos a los técnicos, entrar en el ministerio y cambiar los currículum. Y después ya, por encima, las escuelas públicas o semipúblicas, que hay muchas, desde la Pompeu a la Escuela de Cuba, y yo paso por casi todas, y en cada una algo diferente, acabar con las metodologías cerradas. A un niño hay que acompañarle de la mano en el mejor sentido, y tiene que ser velado, que no vigilado. Pero a un adulto yo creo que le podemos hablar desde otro lugar, menos ciencia y más instinto. Si pensamos en el pensamiento salvaje, ese tan bonito de Levi-Strauss, la ciencia, es, como decía Buñuel, no tiene sentido del humor, es aburrida, es método. Y la magia es intuición. Y yo sí creo en la magia del cine, y sobre todo cuando se crea. Y yo creo que cuando uno es adulto hay que convocar más al instinto que al método.
y eso no significa ser arbitrarios. Entonces, ese flanco le tenemos, entremos en el ministerio y el lugar que tengamos en lo semi-privado y semi-público, intentemos ser más libres con ellos. Pero claro, hay que poder ver esas imágenes y hay que poder ver esas películas, sí. Es decir, hay que guardar un espacio y hay que defender que ese espacio es para los cineastas de todo el mundo que no piensan las películas, que su película no vale, bueno, no sé, que una película de un cineasta de estos que estamos hablando, pues es lo que le cuesta hacer el marketing 4 veces a una película americana, que no necesita. Yo no entiendo por qué los informativos, por ejemplo, dedican tiempo a las películas americanas que tienen millones de euros e inundan absolutamente toda la ciudad. Porque estamos en guerra. Porque estamos en guerra, vale, porque es que eso es copar la mirada, eso es una forma... Es una invasión ideológica, claro, o sea, no nos confundamos, eso solo es ideología. Solo existe esa película que acaban de estrenar, una serie americana, o me da igual. Pero lo que yo que he trabajado en festivales, no sé si, bueno, vosotros también y Luis sobre todo más que yo, pero yo empecé trabajando en Punto de Vista y estaba haciendo la selección y también hice retrospectivas allí durante años. Y para mí era una pena enorme ver que llegaban 700, 800 películas de uno de Siberia, más ficción, más documental, da igual, de otro de Indonesia, del otro de la otra punta del mundo, que la única vez que se iba a ver, porque esto estoy hablando de hace 18 años, era en ese festival en España, porque entonces Punto de Vista era uno de los primeros. Y era la única vez, yo decía, el esfuerzo de este señor de Siberia, que ha estado 2, 3 años haciendo esta película, o esta chica, había menos cineastas, y solamente se va a pasar en 2 días con dinero público, porque ese festival se subvenciona con dinero público y gracias a una funcionaria, que era entonces del Gobierno de Navarra, que lo puso en marcha con Carlos Mugiro, y entonces era funcionaria y era directora de Cultura, y decía, ¿cómo es posible que solo se pase una vez? Porque al final un festival de cine son 400, 500, 600, 1000 personas que, bueno, son los elegidos de alguna manera y los que tienen la información. Pero ¿por qué eso no se hace? Yo lo he dicho muchas veces en el festival cuando trabajaba. ¿Por qué no se trabaja con los profesores de secundaria enseñándoles, diciéndoles, mirar estas imágenes, este cineasta checo, este eslovaco que cuenta cómo está cambiando la piel del país en China, de donde sea, ¿no? En ficción y en documental? ¿Por qué no se aprovechan esos recursos, que es dinero público, para precisamente ofrecerlo a quien no va a llegar a eso por su condición social, porque no va a ser su familia una familia de cinéfilos? Y es tan barato hacer un programa así, que esas películas de festivales trabajes con profesores y las muestres. En Sevilla se hace algo parecido. Pues Sevilla. Es baratísimo, yo, 18 años. Perdona, sí. No, es que hay un hombre, bueno, que lleva mucho tiempo. Yo solo por alusiones también, porque vengo de Bibliotecas de Navarra y me ha encantado lo que ha comentado Mercedes, porque efectivamente que hayas interpelado a las bibliotecas me parece estupendo. De hecho, ya se están haciendo cosas, sí. Igual no se conoce. Yo he ido 2 veces a Navarra. O sea, el año pasado tuvimos, por ejemplo, un ciclo que llamamos Bibliotecas Cinéfilas con Elena Taberna y hicimos un repaso a su filmografía en 6 o 7 bibliotecas en las que ya existen, bueno, lo mismo que clubes de lectura, hay clubes de comentario de películas y hay... Y entonces, a mí, que se vea la biblioteca pública como un espacio donde tiene cabida también esto, me parece estupendo y, desde luego, por nuestra parte, yo creo que vamos, que hay toda la receptividad del mundo para estas iniciativas. Sí, yo en Pamplona he ido varias veces a las bibliotecas, a San Jorge y a San Juan, creo, sí. Bueno, trabajo en el CEGAI, que es la Filmoteca de Galicia, y encuentro que hay 2 cuestiones importantes. Una es los derechos de esas películas, porque nosotros empezamos a programar ciclos de cine para escuelas desde el año 2007 y el principal problema es gestionar con las distribuidoras los derechos de las películas para bases escolares. Normalmente, en casi todas las instituciones, el dinero que se dedica a educación es ínfimo. Es decir, hacemos magia con el dinero que tenemos para poder programar películas. Luego, la elección de las películas es fundamental, como decía Mercedes, que es más importante para un niño. Yo me lo cuestiono mucho porque solo puedo programar una película al mes para chicos. De repente descubrir a Chaplin en pantalla grande o programar otra película que... Bueno, eso lo dejo ahí, ¿no? ¿Qué películas serían las que se deberían programar? El tema de los derechos es fundamental para nosotros. Ha sido muy importante
este año poder disponer, por ejemplo, del catálogo de Cinet, pues porque de repente, de una manera gratuita, hemos llegado a rincones del Caurel, que son aldeas con familias que viven muy aisladas y de repente en el centro, en Pedrafita, imaginaros que era el concello, la Casa de Cultura, la Biblioteca de Navarra, ahí se programaban las películas donde los chicos las habían visto previamente y se las presentaban a su familia. Es decir, no solo las van a ver los chicos, sino que probablemente el verdugo de Berlanga la van a ver. Es el eco, es la crear comunidad a través del cine de una manera muy potente, porque es los chicos los que presentan a su pueblo una película para la que han elaborado un cartel, para la que han hecho una hoja de sala, para la que han hecho una sinopsis, la han trabajado previamente y obviamente ahí entra otro punto muy, muy importante, que es la formación del docente. Porque es verdad que normalmente los docentes se encuentran, pues les da miedo de repente enfrentarse a ciertas películas. A nosotros, cuando hemos programado Pierrot Le Fou en el CEGAI para alumnos de secundaria, pues llamaron 3 centros el día anterior para decir, es que creemos que nuestros chicos no están... Pierrot Le Fou, de Godard. ¡Qué barbaridad! No, pero ya los profesores estaban aterrorizados. Y fue la película que mejor funcionó, claro, hace 2 cursos, porque estaban desconcertadísimos. Claro. Entonces, por un lado es no subestimar a los chicos, por otro lado ver las instituciones, yo como filmoteca, o sea, como digo yo representando a la filmoteca que estoy, es cómo las filmotecas podemos trabajar en un catálogo de películas que siempre pensamos, ¿no? Pues que vaya desde los hermanos Lumière, que es alucinante verlos en una sesión de hermanos Lumière descubriendo los orígenes del cine, pues hasta títulos que normalmente parece imposible proyectar, ¿no? Pero ahí entra el tema de los derechos, que es muy importante. Sí, tengo de negociar con una distribuidora que me pedía 600 euros por 2 pases. No, obviamente no lo podemos hacer porque es que de verdad es ínfimo el presupuesto. Entonces sí que me parece muy importante, cuando habléis del papel de las instituciones, el tema de cómo nos podemos coordinar las instituciones para realmente comprar los derechos para educación como hacen en Francia. En Francia sí está un catálogo de películas que se va al que se van incorporando películas cada año, para los que hay unos cuadernos verdes acompañados por textos como Bergalá o, pues, por ejemplo, maravilloso el dossier del verdugo, donde precisamente es muy importante lo que has dicho, Javier, de cómo en el dossier del verdugo se dan unas herramientas muy potentes para trabajar la película en relación con otras artes, ¿no? No solo quedarnos en el cine, sino entender todos estos contextos, ¿no? Y por otro lado, esencial, la formación que se le presta al ¿con docente. El distribuidor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el distribuidor? Godard decía eso de que el más canalla de los productores es un poeta comparado con un distribuidor. ¿Qué hacemos? El Estado debe intervenir. Bueno, es una cuestión de educación. Yo me imagino... Para mí, de intervención. ¿Y cómo? Porque, claro, eso también te da un poco de pánico, ¿no? Dices, vamos a comprar derechos para películas. ¡Guau! ¡Dinero! Pero es que pasa por ahí mucho, de tener un catálogo de películas libres de derechos para poder, obviamente, libre de derechos, que las hemos comprado entre varias instituciones, para poder funcionar con ellas, trabajar bien, elaborar materiales, formar al docente, que el docente sepa que no solo va a trabajar con esa película ese año, sino que el año que viene, esa película con la que el primer año le dio miedo trabajar, ha trabajado, ha hecho cosas fantásticas, la va a poder rescatarla y volver sobre ella, ponerla en relación con otras películas. Este año hemos cogido otras 2, pues, por ejemplo, para poner en relación El espíritu de la colmena con El verano 1993. Bien, pues, y abrir por ahí líneas, ¿no? Eso me parece importante. Perdona. Pero en las bibliotecas de París, por el de Navarra, que estás ahí, en Cinema d'Israël, por ejemplo, la biblioteca del Centro Pompidou compra los derechos de películas. Hay un premio que lo dan los bibliotecarios que se han formado en cine. Y después ellos tienen un montones de películas. Yo en mi caso, por ejemplo, la tenían ellos, las bibliotecas de París, y ellos hacían proyecciones, ellos habían comprado los derechos al festival. O sea que hay muchas fórmulas. Sí, ¿eh? Odio ejercer este papel porque he defendido una película de Marisol, he defendido que el cine no es magia y encima interrumpo la conversación, pero es que tenemos que acabar. Muchísimas gracias. La de Marisol la has defendido, la del rayo de luz.